el día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Cine y pandemia. Hoy, luchas obreras en Estados Unidos. Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento, crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos. Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando. El asesinato de George Floyd desató una rebelión que recorre las calles de Estados Unidos. En medio de la pandemia, la bronca estalla contra el racismo y la violencia policial. Los trabajadores esenciales, en su mayoría afroamericanos y latinos, vienen reclamando por sus derechos, y las movilizaciones actuales despiertan la solidaridad de los trabajadores. Las luchas y organización obrera han recorrido la historia de Estados Unidos y fueron tema de distintas películas. The Wobblies, 1979. Solidaridad por siempre. El documental recorre el nacimiento y desarrollo de los Wobblies, que es como se hacían llamar los miembros del IWW, Industrial Workers of the World. What's your name? Sam Scarlett. What's your religion? The IWW. That ain't no religion. The only one I got. What's your nationality? None. Well, what country are you a citizen of? I am a citizen of industry. Look, are you a citizen? No, I'm an industrial worker of the world. Esta organización sindical surge en 1905 con influencia de ideas revolucionarias, socialistas y anarquistas. Abría sus puertas a todos los trabajadores, especialmente los no calificados, los negros y las mujeres. Una alternativa a la burocracia de la AFL. The AFL, we used to call it the AFL. The AFL with its divisiveness. These were skilled workers, machinists, and so forth. They had no use whatever for the unskilled or the semi-skilled. The IWW was the only thing it was accepting, Negro or black workers. The IWW has been accused of putting the women in the front. The truth is, the IWW does not keep them in the back, and they go to the front. La película logra entrevistas a militantes que vivieron aquellos años, sus huelgas, sus revueltas, sus métodos de lucha y sus represalias. Recupera imágenes de archivo, documentos y canciones que se suman para transmitir esta historia. We were rebellious slaves and there is no more heinous or no more dangerous criminal in the world than rebellious slaves, and that's what we were. In the camp when the Russian Revolution started. And they had terrific arguments every night in the bunkhouses, the Wobblies did, among themselves, over the Russian Revolution. Dirigida por Deborah Shaffer y Stuart Beard, estrenada en 1979, rescata una experiencia oculta por la historia oficial, un capítulo combativo y con ideas revolucionarias del movimiento obrero norteamericano. All in one for all, and only that time. We're going to get what we want, because the world cannot run without the labor. Hambre, 1932. La marcha nacional hacia Washington. Este documental registra la histórica movilización de desocupados hacia Washington en 1932. En medio de las consecuencias de la Gran Depresión de los años 30, en Estados Unidos se organiza un movimiento de desocupados. Distintos camarógrafos siguen las delegaciones que van llegando al centro político del país, con datos e informes sobre la situación del empleo y un registro sobre las persecuciones y la represión policial. Las imágenes transmiten el testimonio de este importante momento histórico. Fue parte de la producción de la Liga de Trabajadores de Cine y Fotografía, una organización de cineastas y fotógrafos que se funda en medio de la crisis de esos años para la producción y distribución de materiales que aporten a la transformación social. La huelga de Minneapolis, 1981. Un giro decisivo del movimiento obrero. Este documental relata las huelgas de camioneros en la ciudad de Minneapolis en 1934, donde se encontraba una sección combativa, el local 574, dirigido por los trotskistas.
una experiencia que es parte del proceso de luchas obreras que se desata a partir de la crisis del 30. Those were not strikes, they were civil wars. There were tremendous violence in them, and the impact of it was that the employers were not going to be the masters of the workplace. And that was really what it was all about. Con entrevistas y material de archivo se reconstruye la historia. Los avatares de la huelga, la puesta en marcha de los comités de delegados de base, el diario obrero de Organizer, la comisión de mujeres, la unidad con los desocupados, son algunos de los hechos más destacados. Quarters is an old garage. Carloads of cruising pickets are dispatched from the garage to stop all trucks reported moving. A women's auxiliary of strikers' wives works 12-hour shifts to feed thousands of pickets. In wherever they needed me, I worked in the commissary, which was running 24 hours a day. Secretaries who are sympathetic to the strike listen in to the talk of their employers and give the union information on anti-strike plans and elects a committee to coordinate activities. There were, the committee was chosen. What we did, we set up, our setup was that there was a steward in every organization. Escrita y producida por John DeGraff y estrenada en 1981, la película rescata un importante capítulo de la historia de luchas obreras y la influencia de la izquierda revolucionaria en el corazón del imperialismo. La sal de la tierra. 1954. Unidad de la clase. La película narra la historia de una huelga minera en territorio de Nuevo México, Estados Unidos. Trabajadores mexicano-americanos reclaman igualdad de derechos con los obreros de origen anglo. A su vez, se suman las pésimas condiciones y los accidentes laborales. Se acabó el alboroto. Volved al trabajo enseguida. ¿Ahora? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿No lo sabe? Mark, ¿qué ocurre? Diles que vuelvan al trabajo. Decididlo, hermanos. Sí. 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 Ya sí. ¡Páralo! Dentro de este levantamiento social se produce otro, protagonizado por las mujeres de los mineros, que reclaman su derecho a participar del piquete. Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. Los hombres vais a votar algo que puede que hagan las mujeres, o puede que no. Así que me parece justo que se permita votar a las mujeres. Y vinieron todas las mujeres de Think Town y de más allá de las colinas, de otras zonas mineras a 10, 20, 30 millas de distancia. Se habían enterado de los piquetes de mujeres y quisieron unirse. La película combina actores profesionales con otros que no lo son, y actualmente, por su valor histórico y cultural, está resguardada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Dirigida por Ever J. Biberman, estrenada en 1954, y con sus realizadores y actores perseguidos, en pleno auge del macartismo, se pone del lado de los huelguistas y las mujeres. El día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Si te gustó el video, compártelo. Nos vemos la próxima semana.